χάος. La carretera desde Villa Tunari hasta San José de Langosta, hasta Puerto Pancho ya está ya transitable. Los camiones pequeños, grandes ya están llegando y algunos puentes se faltan en tiempo de lluvia, ¿verdad? Hay un atraso, pero en tiempo seco hasta San José de Langosta está llegando. Pero lo que menciona ellos que es parque es de Sinuta. De Sinuta hasta San José de Langosta es 100 kilómetros, ¿no? Que ya está avanzada. Faltaría, ¿no? Ahorita 57 kilómetros el monte donde la senda que tiene que hacer apertura. Igual de San Ignacio de Moxos, el alcalde ya ha avanzado también. Entonces esa parte tiene que hacerse nomás el camino. Faltaría 57 kilómetros abrir con la maquinaria. Aquí con lo que dice don Mario se equivoca pues los del ABC. Los del ABC deberían plantearle como primer tramo desde Castillo hasta Ochoa. Esto, el primer tramo debía ser de 104 kilómetros. De aquí hasta aquí son 55 a 60 kilómetros. Ayudemos entre nosotros, nos ayudemos para sacar a esa gente. Si hemos firmado, nos hemos garantizado y nos han pedido. Una cosa es pedir y otra cosa es trabajar. También yo no me puedo meter hasta más allá, hermano, del tema del camino. Porque, hermano, yo tengo mucha precaución, mucho miedo al respecto de eso. Seguramente, hermano, no es lo más fácil de meterse. Nosotros nos recordamos muy bien aquellos tiempos cuando el hermano Cátulo la han azotado, cuando éramos organizados y cuando llegó la presión, nadie la defendió, hermano. Tenemos el derecho a saber que, por dónde va a pasar, qué impacto va a tener, qué beneficio va a tener, ¿no? Al margen de eso, sabemos que las comunidades indígenas todavía no son tierras productivas. Entonces demandamos del gobierno que se invierta en temas de producción. Ya que estas tierras todavía no están siendo trabajadas. Bueno, cada cual tenemos nuestra petición. Cada cual también tenemos nuestra gobernación, nuestro municipio. Si somos cada habitante, ¿de qué hablamos de participación popular? Entonces cada autoridad debe reclamar sus derechos. Entonces las necesidades que donde reclamamos nos tiene que dar también. No, tampoco estoy diciendo que área colonizada nomás se va a quedar beneficiada. Entonces en eso estaríamos equivocados, de decir solamente ustedes estarían beneficiados. No, esto estamos hablando interdepartamental.